Si bien existe el medicamento de venta libre, que es a donde estamos hablando, estamos dentro de ese universo, el medicamento de venta libre es un medicamento que no necesita receta médica, pero sí necesita una consulta con un profesional como es el farmacéutico. Los medicamentos de venta libre son medicamentos que están permitidos, tienen una dosis en particular, y se pueden utilizar dentro de un rango, pero dentro de un rango de responsabilidad. Y ahí va el punto. Hoy tenemos medicamentos de diferentes marcas que tienen el mismo componente. Estamos encontrando pacientes intoxicados con paracetamol, porque tiene paracetamol, el tecito antigripal, el blister del antigripal y paracetamol, el que es paracetamol solo. Entonces, una persona puede incurrir hoy en una intoxicación. Por eso, nosotros decimos, automedicación está permitida por los medicamentos de venta libre, bárbaro, pero cuidado con eso. Tiene que ser responsable, tiene que ser consultada. Yo no puedo consumir un medicamento sin una consulta, por ejemplo, con un profesional farmacéutico dentro de una farmacia. Eso es algo que se cae de maduro, pero muchas veces no lo advertimos. ¿Será que con los productos de venta libre la gente va y compra un poco de cada uno? Sí, sí, y muchas veces no conocen eso. Piensan que porque hay un producto que tiene un nombre y otro tiene otro nombre, son diferentes y la base de medicamentos es exactamente el mismo. Por eso te digo, desde la pandemia aprendimos, parece, como sociedad, a consumir paracetamol, ¿sí? Porque decían, no, solamente se puede consumir paracetamol. Bueno, paracetamol viene en distintas marcas, entonces la advertencia nuestra es hacer un uso responsable de esa medicación. Y una cuestión, que lo quiero aclarar, cuando la persona perdió el miedo a la automedicación, ha dado un paso hacia la adicción, y eso es muy importante. No podemos perder esa referencia. La automedicación debe ser responsable, porque si no, nos pasamos al otro lado, que es a la adicción o a la dependencia de la medicación. Entonces, ahí no estamos cumpliendo ningún sentido sanitario. Por favor, consultemos, preguntemos. En la farmacia estamos para asesorar, para evacuar cualquier duda, ¿sí? Y eso es muy importante. El medicamento siempre debe estar dentro de la farmacia con las personas que saben conservarlo, reconocerlo como original. Hoy estamos asistiendo en todos los lugares donde se ha hecho decomiso de medicamentos y que no tiene que haber porque no son farmacias, son a lo mejor una despensa, un kiosco, un mercado. Y ahí se encuentra el medicamento. El estado de conservación de esos medicamentos es lamentable. Hay medicamentos vencidos, hay medicamentos que no se sabe ni siquiera el lote, porque están todos cortaditos de a uno, dos, y no tenés posibilidad de identificar ni siquiera la procedencia. Entonces, realmente es un riesgo muy grande para la ciudadanía eso. Por eso es que nos vas a escuchar siempre desde el Colegio Farmacéutico que estamos diciendo el medicamento seguro es solamente dentro de la farmacia.